¿Quieres saber si Launchpad X son los pads que necesitas para Ableton Live? Pues quédate conmigo, lo vemos a fondo y lo descubrimos juntos. ¿Qué tal, gente? Soy Don, bienvenidos al canal. Y en esta ocasión os traigo un unboxing barra review barra tutorial de Launchpad X. Hace un par de meses, la gente de Novation me envió el Launchpad X para que lo probara y diera mi sincera opinión. Y para eso estamos aquí hoy. Así que vamos a ver qué hay dentro de la caja y al final del vídeo, después de probarlo y ver sus funciones, os daré mi opinión sobre si merece la pena o no hacerte con el Launchpad para trabajar en Ableton Live. ¿Qué nos encontramos en la caja? Pues al abrir la caja nos encontramos con el Launchpad y un cable de USB-C, ¿vale? Que iría aquí conectado detrás del Launchpad a USB-A. Respecto a las especificaciones, pues nos encontramos con una cuadrícula de 8x8, lo que hace un total de 64 pads. Pads sensibles a la velocidad y a la presión, lo cual lo diferencia de su hermano pequeñito, el Launchpad Mini, el cual tiene la misma distribución de botones, pero no cuenta con teclas sensibles a la presión y velocidad. Para mí esto es un dato, por ejemplo, bastante importante a la hora de decantarte entre uno de los dos. Luego el dispositivo es plug and play, quiere decir que si lo conectamos por el USB al ordenador no necesita ningún tipo de corriente, no necesita ningún tipo de cable de corriente, ya funcionaría, empezaría a funcionar. Y pesa unos 820 gramitos, ¿vale? No llega al kilo y es bastante ligerito. ¿Cuál es la gracia del Launchpad? ¿Por qué estos pads y no otros pads? Pues yo diría sobre todo que es por su integración con Ableton Live. Es un dispositivo que está hecho para funcionar a la perfección con Ableton Live y hace muchas cosas, ¿vale? Las vamos a ver ahora a fondo, pero os digo así por encima. Podemos lanzar clips, podemos lanzar escenas, podemos grabar, capturar MIDI, podemos tocar el drum rack, podemos tocar notas, tenemos un modo de escalas, tenemos un mixer, es decir, desde aquí podemos controlar parámetros de pista como el volumen, el paneo y otras cosillas que ahora os enseñaré. Y además, al comprarlo, si no me equivoco, viene con una copia de Ableton Live Lite. Respecto a la distribución de los botones, aquí tenemos cuatro botones de navegación. Tenemos aquí el botón de Session Mixer, botón de Note, Custom, Capture MIDI, la cuadrícula de los pads. Tenemos aquí los botones de lanzamiento de escenas o los botones de mixer. Ahora lo veréis adelante en el tutorial. El conector USB por la parte trasera. Y un Kensington, la vaina esta, para que no te roben los cacharretes. Así que vamos a verlo a fondo. Vamos a irnos a Ableton Live y cacharreamos con el cacharro. Y averiguaremos en qué nos puede ayudar y cómo nos sirve para trabajar en Ableton. Ya estamos aquí en Ableton, vamos a ver primero la distribución de los botones en el Launchpad. Estos cuatro de aquí serían los botones de navegación, botón de sesión y mixer, note, modos custom, grabar y capturar MIDI. Aquí tenemos toda la cuadrícula de 8x8 con 64 pads en total. Y aquí tendríamos los botones de lanzamiento de escenas y de mezcla, porque combinan el lanzamiento de escena con botones como volumen, paneos, envíos, mutear, solo. Vamos a empezar viendo los modos. Vamos a empezar viendo los modos de sesión y mixer, que sería este botoncito de aquí. Cuando lo pulsamos, lo primero que vemos reflejado es lo que tenemos aquí en la ventana de sesión de Ableton. Entonces, una vez en el modo sesión, lo primero que debemos saber es que con los botones de navegación seleccionamos el rango de pistas que queremos tener, que queremos que nos muestre el Launchpad. Es decir, si yo ahora aquí pulso a la derecha, veis como en Ableton la selección roja se ha ido solo para la última de las pistas y ahora el Launchpad nos muestra en la primera fila esa pista. Si yo le doy para la izquierda, ahora estoy cogiendo piano y samples, ¿vale? Por lo tanto, este sería piano y este sería samples. Podéis ver cómo cuando toco reacciona en el programa. Y si pulso otra vez a la izquierda, ya estaría cogiendo de nuevo drums, piano y samples. ¿Por qué Drums, por ejemplo, sale iluminado toda la fila en rojo? Porque la pista está armada para la grabación. Entonces esto nos indica que cuando pulsemos en cualquiera de estos pads va a empezar una grabación de un drum rack, de un drum rack que tengo en esa pista. En la de piano no se iluminan porque ni hay clips ni estamos preparando para grabar un clip, ¿vale? Aquí podemos ver que estos dos verdes son dos loops de batería que tengo puestos en la tercera pista llamada Samples. Si yo pulso sobre uno de ellos, automáticamente Ableton empezará a reproducir el loop, este clip. Como veis, para pararlo simplemente pues he seleccionado un clip vacío. Entonces cuando ha terminado la reproducción de ese loop, pues ha parado de reproducirse. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, voy a armar la pista de piano. ¿Ves ahora cómo se ilumina la segunda fila? Indicando que es la pista de piano la que está preparada para la grabación. Pues por ejemplo, si yo ahora toco con el teclado del PC mismo,
cualquier gilipollez y pulso el botón de capture MIDI, lo mantengo pulsado, pues automáticamente hemos recuperado esa grabación, ¿vale? Sería el capture MIDI, accederíamos a él así, de esta manera. Si quisiéramos grabar algo nosotros en un clip determinado, en una pista armada para la grabación, simplemente pulsaríamos en uno. ¿Vale? Y paramos de grabar y ya tendríamos ese clip. Entonces ya veis como ahora aparece en verde y cuando pulsemos, pues en vez de grabar va a reproducir ese clip. Usamos control A, seleccionamos todo, pulsamos control U y cuantizamos estos últimos acordes que hemos hecho. Y como podéis observar, ahí a la derecha del todo de la vista sesión están marcados también en rojo los botones de escena. Los botones de escena lo que hacen es lanzar todo lo que haya en esa línea horizontal. Estos, todos estos de aquí a la derecha, lanzan cada uno una escena. Vamos a probar, por ejemplo, con la primera, donde tenemos el piano, ese que hemos grabado ahora mismo, y un loop de drums. Si quisiéramos pasar a la escena 2, simplemente daríamos en el segundo. Y se empezaría a reproducir todo lo que hubiera en la segunda línea horizontal. Esa es la distribución que tenemos en el modo sesión del Launchpad. Es muy sencillo, muy manejable. Ya sabéis, con esto podéis seleccionar tanto de arriba como abajo, como para izquierda o derecha. Ahora vamos a pasar a lo que sería el modo Mixer. Es decir, en este modo sesión veis que abajo pone Mixer. No sé si lo veréis bien, si no os pondré imágenes en pantalla. Si pulsamos otra vez en sesión, no cambia mucho. Solo que se ilumina esto de aquí, todo esto de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora estos botones no nos van a servir para lanzar escenas, nos van a servir para manejar ciertos parámetros de Ableton. Y esto es una de las mejores cosas que he visto que tiene este Launchpad, porque está muy guapo, por ejemplo, poder pulsar aquí en volumen y tener aquí faders para subir y bajar el volumen de nuestras pistas. Igualmente, esto iría de izquierda a derecha, esta sería drums, piano y samples. Y ahora pues yo podría bajar independientemente el volumen de cada una. Además, son como los pads son sensitivos a la presión y a la velocidad, depende de cuánto de rápido pulsemos o de fuerte pulsemos, subimos o bajamos de diferentes formas. Vamos a reproducir, por ejemplo, este de aquí. Y ahora, volviendo a pulsar en sesión, entramos en el modo mixer y ahora puedo decir, bueno, pues vamos a subir el volumen o vamos a bajarlo. ¿Qué más podemos hacer en este modo de mixer? Bueno, pues podemos manejar casi todos los controles que nos encontramos básicamente en una pista. Ahora, si nosotros pulsamos el segundo de escena, que tiene el letrerito pan, tendríamos los paneos de esas tres pistas, solo que ahora en vez de izquierda a derecha saldrían de arriba a abajo para permitirnos arrastrar a izquierda a derecha con comodidad. Vamos a reproducir de nuevo los drums, pulsamos otra vez en sesión. Aquí pulsamos lo que queremos lanzar, le doy otra vez y estoy en el mixer. Y ahora digo, bueno, pues estos drums los quiero a la derecha. O los quiero a la izquierda. Y sin tener que irme al DAW, pues estoy manejando esta clase de parámetros. Luego tenemos envíos, que como no tengo ninguna pista de envío creada, no aparece ninguno. Vamos a crear una pista de envío. Usamos Control-Alt-T. Ya hemos creado un retorno. Y ahora aquí, igual que con los faders, podemos decidir la cantidad que queremos enviar a esa reverb, a ese delay o lo que queramos colocar ahí. Luego tenemos un segundo envío, tenemos stop clip, ¿vale? Si pulsamos, nos salen los diferentes clips y abajo del todo sería como pulsar el cuadrado, ¿veis? De aquí abajo lo que pararía todos los clips que estuvieran sonando en ese canal. Tenemos aquí para mutear igualmente tres botones amarillos que cuando lo pulsamos vemos cómo se desactivan o activan y mutean o desmutean el canal en Ableton. Tenemos aquí igualmente solo, ¿vale? Para solear las diferentes pistas, aquí abajo. Y armar para la grabación. ¿Veis cómo voy armando una pista u otra y elijo en la que voy a querer grabar? Por ejemplo, desde aquí puedo armar la pista de drums. Selecciono lo que quiero grabar en este clip. Mientras suena el metrónomo, me voy a Node. Y toco una batería. Entonces vuelvo a sesión y ya tengo esa batería grabada en este tercer espacio. Y eso sería lo que podemos hacer básicamente en este modo de sesión barra mixer. Vamos a pasar al siguiente modo, que sería el modo Note.
Como veis, ahora mismo lo que nos muestra es una disposición de un drum rack, ¿vale? Una disposición para baterías, porque la pista que está armada para la grabación es la pista donde yo tengo el drum rack, ¿vale? El Launchpad te detecta automáticamente el instrumento que tú tienes en la pista y se adapta a él. Por ejemplo, si yo armo ahora el piano, veis cómo pasa una disposición de piano. Entonces aquí tenemos varias cosas por ver, cosas básicas, con los botones de navegación subimos o bajamos de octava o desplazamos un semitono a la izquierda, un semitono a la derecha. ¿Y qué modo es este? ¿Qué distribución estamos viendo ahora mismo? Ahora mismo estamos viendo una distribución cromática. ¿Por qué? Porque nos salen iluminadas las teclas que están en la escala, la morada sería la tónica y las azules serían las demás notas que componen esa escala, pero también nos salen pads no iluminados que nos dejan tocar las demás notas que no están en escala. ¿Cuál sería el otro modo que tenemos? Sería el modo escala, un modo que no nos dejaría salir de ahí. ¿Cómo accedemos a él? Tenemos aquí un menú oculto, si mantenemos Note, que nos sale una distribución, os pondré en pantalla qué es cada cosa para que lo veáis mejor, pero os explico rápidamente. Aquí arriba tenemos el overlap, que son diferentes distribuciones que están adaptadas para tocar mejor con dos dedos, que con tres, que con cuatro, que con cinco. El que estamos poniendo primero sería secuencial. Si pasamos aquí sería con dos dedos y sería aquí con tres, cuatro y cinco. Este botón de aquí arriba a la derecha, de esta esquina superior derecha, lo que nos permite es cambiar entre el modo escala y el modo cromático. Vamos a darle, pon. Y ahora vuelvo. Y como veis, no me deja salirme de esa escala, o sea, todo lo que estoy tocando está siempre en esa escala. Como os comentaba antes, bueno, la morada indica la tónica y las demás, pues las demás notas. ¿Qué más tenemos en este menú de Notes, en este menú oculto de Notes? Vale, pues tenemos para elegir la tónica de la escala, es decir, ahora mismo, si yo me pongo aquí, la morada me indica, vale, esto representa un teclado, do, re, mi, fa, sol, la, si, y los sostenidos. Y la que se ilumina en morado nos indica en qué nota estamos asignando como root note para la escala, ¿vale? La nota principal de esa escala. Por ejemplo, si yo me pongo aquí, do, re, mi, la escala estaría en mi y ahora mismo la escala que está seleccionada, os voy a poner en pantalla un dibujo para que lo veáis, es una escala de blues. Pero podría cambiar aquí a menor, ¿vale? Esta es escala menor, esta es escala mayor, estas son otras escalas, os sale todo en la imagen. Pues esto estaría tocando en la escala de mi menor, o mi mayor, o mi blues, la que quieras elegir. Por último, con estos botones amarillos de aquí abajo, seleccionamos el canal MIDI. Entonces, imaginaos, yo voy a elegir una escala menor, y me voy a elegir una escala menor de re, me vuelvo aquí, como lo tengo en el modo escalas, tengo la escala de re en distintas octavas. Si quisiera ver también las demás notas, desactivo el modo escala y vuelvo al cromático. Y me puedo equivocar. ¡Ay, qué persona! Esto es en el caso de que tengamos un instrumento como un piano. Pero ¿cómo sería si tenemos un drum rack? Vamos a mirar aquí. Armamos el drum rack. ¿Veis? Aquí lo tenéis. En la pantalla de Ableton nos sale. Y ahora simplemente, pues podemos tocar los diferentes pads del drum rack. Y la distribución de cómo se distribuye este drum rack en vuestro Launchpad os la pongo en una imagen. ¿Qué más modos tenemos por aquí? Pues tenemos un modo bastante potente, uno de los más potentes diría yo, que es el modo custom. El modo custom, como bien dice su nombre, es un modo customizable. Es decir, nosotros podemos configurarlos como queramos. De serie te trae dos, ¿vale? Dos predeterminados y otros dos huecos en blanco para que tú modifiques. Aunque podrías quitar los que vienen predeterminados y crearte tú uno mismo. ¿Qué es lo que te permite esto? Te permite que mediante una aplicación o una página web que os voy a enseñar ahora mismo, esta de aquí, Components de Novation, podemos, nos logueamos con nuestra cuenta de Novation o con nuestra cuenta de Google y tal. Una vez hemos iniciado sesión, nos salen aquí qué dispositivo queremos modificar, en este caso el Launchpad X, y nos dice crear un custom mode. Nos vamos aquí y ¡oh! Aparece nuestro Launchpad. Y aquí a la derecha podemos elegir entre diferentes widgets. Es decir, yo puedo ahora decir, vale, pues quiero un teclado cromático en esta parte. Y quiero que aquí a la izquierda me salga un drum rack. Y bueno, y aquí un fader que se asigne a un parámetro en concreto. Aquí otro. Y aquí unas notas MIDI en concreto, que son donde tengo ciertos lanzamientos de samples predeterminados que quiero lanzar en una sesión. Le puedo cambiar el color a cada uno,
para yo acordarme de qué son, porque le asigna un color que para mí es muy significativo. Asignarle un canal MIDI, el tipo de modo del pad. Podemos tener ventanas en el Launchpad configuradas a nuestra necesidad. Luego simplemente lo único que tendríamos que hacer es darle aquí a enviarlo al Launchpad X, se cargaría en el Launchpad, o podemos salvarlo como un archivo y cargarlo posteriormente. Esta aplicación también, si os logueáis con vuestra cuenta de Novation y registráis vuestro producto, la podéis bajar a modo de escritorio. Para manejar eso entre los distintos modos custom, simplemente pues pasarías por estas teclas que eran antes las escenas o el mixer. Por último, ¿qué nos faltaría conocer de este Launchpad X? Bueno, nos faltaría conocer el modo de configuración. ¿Por qué me parece un modo que debéis conocer? Porque una de las cosas que me pasa a mí cuando toco pads es que hay un botón que fijo siempre necesito conocer porque me es muy útil, que es el botón de Fix Velocity o desactivar la detección de velocidad de los pads, porque muchas veces me gusta tocar a un nivel todo uniforme. No quiero que se me bajen los volúmenes al lanzar un sample, cosas así, quiero que todo esté estable. Entonces, para acceder al modo configuración del Launchpad, mantenemos pulsado sesión. ¡Wow! Y automáticamente el launchpad nos indica que estamos en la ventana de LED, como veis escrito aquí en esta parte de arriba. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues lo que nos dice, podemos bajar la intensidad de la luminosidad de los LEDs. El segundo botón que nos permite, la velocidad, nos permite ajustar a tres modos diferentes de velocidad, y este botoncito verde, si lo dejo en rojo, desactivo la velocidad. Por lo tanto, cuando yo toque, por ejemplo ahora en Note, una batería, da igual cuánto de fuerte o cuánto de flojito lo pulse, que siempre va a sonar al mismo nivel. A ver, vuelvo al modo de configuración. Luego hay otros modos que no son en principio tan útiles. El modo de pospulsación y el modo de fader, ¿vale? Para configurar los fader. Con esto ya conoces todas las funciones que puede ofrecerte el Launchpad X. Y no son pocas. O sea, es decir, a mí me parece genial, por ejemplo, lo de el modo mixer. ¿Vale? Que yo pueda subir y bajar aquí los volúmenes. O el paneo de cada canal, controlar los envíos, los stops, los solos, armar las pistas para la grabación, sobre todo a los que os dediquéis a directo, os viene brutal. Los que estéis acostumbrados a trabajar con la vista sesión de Ableton, os va a venir de lujo. Bueno, pues después de probarlo, después de ese tutorial que habéis estado viendo, donde habéis visto todas las funciones a fondo del Launchpad, os voy a comentar mi opinión personal, qué pienso sobre el dispositivo, si merece la pena o no, que seguramente es lo que muchos os estáis preguntando. Y yo definitivamente diría que sí es un dispositivo que merece la pena. Si estabas buscando unos pads para Ableton por un precio asequible, me parece lo mejor que puedes encontrar calidad-precio. Si no me equivoco, suele estar sobre los 150-160 euros. La versión más pequeñita, el mini, sobre los 90. Pero yo realmente no tiraría por el mini. O sea, tiraría por este, por el tema de que el mini no tiene la posibilidad de detectar la presión y la velocidad. Por lo tanto, o sea, tiraría directamente a este. Si trabajáis mucho con la ventana sesión, os viene de lujo. Si hacéis sesiones en directo, está increíble, sobre todo por el modo custom. Os podéis programar, eso es lo que vimos, un drum rack aquí, aquí te asignas una batería y luego te pones aquí el teclado. Aquí te pones lanzamientos de ciertos samples específicos y te puedes montar unas sesiones guapísimas y tocarla todo de forma muy intuitiva. También, al valerse de la ventana sesión, es una muy buena forma de conseguir ideas rápidas, de salir adelante con melodías, ideas, el modo escala, te da versatilidad para sacar cosillas nuevas adelante. Y como contra, quizás diría, creo que es algo que pasa con varios productos de Novation, que debería adaptarse un poco más a la ventana de arrangement, porque, o sea, sería útil tener el Launchpad, el dispositivo, en nuestro setup y poder utilizar funciones como de transporte, un play, un rec, un stop, algo que funcionara como barra espaciadora, por así decirlo, que nos permitiera también trabajar en la ventana arrangement y utilizar el dispositivo más cómodamente. Quizás ahí es donde veo su principal contra. Fuera de eso, me parece un pedazo de producto, tiene una calidad muy buena, lo coge, sí, es muy gustoso de agarrar, tiene unos pads muy buenos, es portable, te cabe en una mochila. Al tener esos 64 pads, te da muchas posibilidades a la hora de samplear, a la hora de programar baterías, tocar melodías, tocar acordes, tocar varias octavas del piano diferentes a la vez. Y por lo tanto, sí, sí que lo recomiendo para su compra. Si estabas pensando en hacerte con uno, ya tienes una opinión. Además, te puedes valer del tutorial que te he dejado antes para aprender a utilizarlo. Es muy sencillo, o sea, en una tarde que te pongas, yo en una tarde me puse a leer el manual y aprendí a cómo usarlo. Y espero poder tener la suerte de trabajar más con productos de Novation y probar sus cosillas. Así que ya sabes, si quieres que haga más reviews de productos, tengo ahí también los Behringer 770 y los 990 esperando hacer reviews emocionados. Déjate un likeazo, suscríbete. Te dejo también mis redes por si quieres saber cuándo saco un nuevo vídeo, el Instagram y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo.